La Asociación Amanatura Ecologistas en Acción ha denunciado por enésima vez una serie de vertidos contaminantes en el río Guadalete. El último de ellos fue detectado el pasado jueves a la altura de la zona conocida como Fuente del Río, donde se podía observar un colector vertiendo aguas fecales o negras, con una importante cantidad de toallitas higiénicas a su alrededor y una clara turbidez en el agua. Según los ecologistas, estos vertidos son frecuentes, pues se vienen produciendo desde hace años y se localizan en diferentes puntos del río a su paso por Arcos. Aquí hay más puntos. Estos son tan solo algunos de ellos. Hay muchos más y los que nos quedarán por descubrir, tristemente. Y luego fotos de la prueba. Estos son toallitas húmedas. Estas manchas blancas que salen aquí son toallitas húmedas. Las toallitas húmedas, que sepamos todos, no nacen en el campo solas. Según el ayuntamiento y la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la localidad, Aqualia, esos vertidos son el resultado de los desembalses del pantano de Arcos, en el río Guadalete, para regar los cultivos de la cuenca, y también son consecuencia de la suciedad que arrastra el agua a su paso por el canal. Explicaciones que rechaza de lleno la Asociación Ecologista, porque asegura un desembalse no tiene por qué arrojar aguas fecales. Esto lleva años sucediendo y ninguna autoridad competente acude a hacer un inventariado, a echar un vistazo, a prever o planificar un arreglo de esta situación. Yo invito a todas las autoridades, y nos ofrecemos de manera voluntaria, a hacerle lo que se podría llamar un tour, el tour de los vertidos de aguas fecales en el río Guadalete. Amanatura, no obstante, ha agradecido la diligencia y compromiso del Departamento de Calidad de Aguas de la Junta de Andalucía y de los agentes de medio ambiente, pero ya anuncia que trasladará a Fiscalía posiblemente este asunto, porque los vertidos acaban siendo muy perjudiciales no solo para la flora y la fauna del río Guadalete, sino incluso para la salud de las personas. Desde Amanatura Ecologista Nación exigimos un informe y que se haga público de los mismos. Además, Amanatura Ecologistas en Acción confirma que, dado que no recibe información de ningún tipo y los informes que el ayuntamiento asegura haber obtenido, también trasladaría a Fiscalía otros asuntos que afectan al territorio. Llevamos a Fiscalía las parcelaciones ilegales y las construcciones ilegales. Hemos llevado a la Fiscalía la construcción ilegal de las pistas de pales en los llanos de la Huerta, haciendo la vista gorda tanto la policía local como todas las autoridades municipales competentes. Hemos llevado a Fiscalía también el mal derribo del cuartel, el mal porque me refiero en cuanto al manejo del derribo y de los residuos del mismo. Y hemos llevado también a Fiscalía la falta de transparencia absoluta municipal. Y ya nos estamos pensando ya también llevar este tema de la contaminación por vertidos urbanos, vertidos de aguas fecales, al río. La Asociación Ecologista se ha brindado a las autoridades locales a un tour donde muestre los vertidos localizados para que tenga constancia de la magnitud de los mismos y exige un informe a este respecto para buscar una solución en beneficio del medio ambiente.